Señores, y en noticias tendencia del día de hoy, todos recordamos la operación Discovery. La operación Discovery que desmanteló una red que engañaba a muchas personas en los Estados Unidos. Pues dice aquí en un hecho poco común, pues en un acusado del caso Discovery pide matrimonio durante audiencia a otra imputada. Dice aquí, así lo afirmó el abogado Joel Adames, quien representa a la pareja, quien a su salida de ayer de la audiencia dijo que fue aplazada para continuar en la tarde, esta tarde, o sea, esta tarde a la 1:00 p.m. Dice aquí, en un hecho poco común, uno de los acusados del caso Discovery aprovechó ayer la audiencia de medidas de coerción y pidió matrimonio a su pareja sentimental, quien también es imputada junto a otros 37 implicados a la red de cibercrimen que, haciendo uso de medios electrónicos, presuntamente estafó ciudadanos estadounidenses. Según más detalles, bueno, el imputado Mayo Anex Braulio Rafael Rodríguez Fernández, wow, ni cuánto nombre, a.k.a. Mayo, quien es deportado de los Estados Unidos, el Ministerio Público lo acusa de ser el propietario de un call center, el cual operaba a través de la empresa de la cual es socio, de nombre Broadcast Contact Center SRL, donde supuestamente se realizaban acciones delictivas en perjuicio de ciudadanos estadounidenses. El negocio estaba ubicado en Santiago, en Las Carmelitas, dice aquí. Precisa en el expediente de la Fiscalía que Rodríguez Fernández tiene antecedentes penales en la República Dominicana y pertenece a la organización criminal Los Trinitarios, mientras que su ahora prometida, Anabel Adames, es señalada por el Ministerio Público como pareja sentimental de Bayo Banex, socia de la empresa Rocat Contact Center, y que no justifica los bienes que tiene. Entonces, esa fue una de las noticias tendencia en el día de hoy. Acusado del caso Discovery pide cacao en audiencia. ¿Te quiere casar conmigo aunque estemos presos los dos? Bueno, y bueno, no están presos. Todavía se está determinando si son culpables o no. Exacto. Son inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Estoy de acuerdo. Y en ese mismo tenor, hablando de dinero y de mucho dinero. Bueno, señores, básicamente la noticia es bastante larga. Invito a que se busque cualquier periódico para que la lea en detalle y entienda bien todo lo que sucede, pero básicamente la DGI dicta normas que prohíben comprar o vender inmuebles y o vehículos con dinero en efectivo superior a los 250 mil pesos. Básicamente la ley 155-17 prohíbe pagos en efectivo desde los 250 mil pesos hasta un millón de pesos, diferentes operaciones comerciales que tienen que ver con inmuebles, vehículos, aeronaves, embarcaciones, joyas preciosas y obras de arte y juegos del azar. Básicamente, señores, si usted quiere, he dicho básicamente tres veces. Sí. Pero si usted quiere hacer una compra de algún inmueble o cualquier propiedad de las mencionadas anteriormente, sí, que pase desde los 250 mil, usted va a tener que hacerlo a través de un banco. Una transferencia, puede ser un cheque, puede ser un depósito, etcétera. Pero básicamente lo que se quiere es que la DGI tenga la constancia de que ese dinero pasó por una institución bancaria y en algunos casos usted puede que se le pida justificación de dónde salió ese dinero, contrario a lo que está pasando con los muchachones que tienen una propiedad un poquito alta. Ya tú sabes, qué lío. Señores, y queda captado cuando una maestra aparentemente intenta ahorcar con sus manos a una estudiante en el Politécnico Maripo Usepi, en Villa Jaragua, una provincia de Bauruco. Wow. En la fílmica se ve cómo la docente sometió contra la puerta del aula a la estudiante y por algunos segundos coloca sus manos en el cuello de la menor. Los demás estudiantes, al ver la reacción, la acción de la maestra, intervienen y la alejan de la alumna. De acuerdo a las informaciones sobre este caso, todo sucedió cuando la estudiante trató de coger un juego que le dan en la escuela, pero la maestra no quería que ella lo tomara. Y cuando la adolescente se paró de su butaca, la maestra arremetió contra ella hasta supuestamente dejarle el cuello morado. Datos indican, además, que la directora del centro educativo alegadamente intentó borrar los videos que los estudiantes habían grabado para mejorar la situación a lo interno del plantel y que no saliera a la luz. El nombre de la maestra hasta el momento no ha sido revelado. Ah, porque si hubiera sido revelado lo decimos aquí en voz alta. No, y la están defendiendo. Según estaba viendo, solamente había un encabezado que andaba por ahí. No estoy seguro, no confirmé la veracidad de la información. Ajá. Veracidad de la información, pero sí vi que estaban diciendo como que estaban defendiendo a la profesora.
y diciendo que ella es una persona que, bueno, que como los ladrones, ella es una persona tranquila, buena, ella una traca, buena vecina, pero no roba. Exacto. Ahí así vi yo una señora solicitando justicia porque le mataron a su hijo. Eso fue en Uruguay, en un atraco. Claro, claro. Él salió a atracar guagua, como él atracaba siempre, lo mataron y ella está exigiendo justicia. No, porque él no estaba haciendo nada malo, solamente atracando. Señores, pues el precio de los aguacates está en el cielo. La gente en Estados Unidos está gritando. Según las informaciones, dice aquí que los precios del aguacate en los Estados Unidos suben a su máximo en 24 años. Según las informaciones, los precios del aguacate han subido a su punto más alto en 2 décadas. Esta tendencia empeoró después de que Estados Unidos prohibiera temporalmente las importaciones de México debido a una amenaza que ocurría allí en contra de los inspectores de seguridad. Este país es un proveedor clave de aguacate para Estados Unidos. Sí. Una caja de 20 libras de aguacate de Michoacán, el único estado de México aprobado para exportar esa fruta a Estados Unidos, costaba un equivalente a $38 el 29 de marzo. Ya tú sabes, 20 libras, $38. El precio es el más alto registrado desde 1998, según reportó Bloomberg. Señores, si ustedes tienen problemas ya en Estados Unidos, el ministro de ¿cómo que se llama? El que hace de importaciones, deportaciones. Ajá. El Mirex. El que tiene al diplomático y hace la conexión allá afuera, señores, métanse ahí, empiecen a exportar aguacate para Estados Unidos. Para que lo hagan. Yo tengo un amigo que lo hace. ¿Eh? Está muy bien. Claro, el aguacate es vida, el aguacate es dinero. Adonis. Señores, esto no es vida, no, esto es todo lo contrario. El hombre se le pudrió el BB tras inyectarse cocaína, señores. Un hombre vio como su pene se le pudría después de inyectarse cocaína. La horrible historia fue reportada por médicos en Nueva York, señores. Dijeron que el hombre se inyectó el pene, ¿fue? Sí, se inyectó cocaína, 35 años, apareció en la sala de emergencia del Bronx Care Hospital Center en agonía. ¿Qué? Había pasado los últimos 3 días insoportable y empeorando el dolor en el pene, en el escroto, el área de la ingle y el pie derecho, señores. Imagínate, o sea, que el pana se inyectó cocaína, ¿para qué? Para arrebatarse. Aquí para arrebatarse, sí, el no pene. No era la primera vez que elegía el alucinante método de arrebatarse. Así. O sea, y eso funciona, según tu experiencia, eso funciona. Yo nunca me he inyectado nada, loco. O sea, no, pero yo no digo tú, yo digo tus amigos que tú escuchas, gente cercana a ti, no sé. No, yo no me junto con gente que huele, nada más. Eso no me gusta. Yo me junto con gente que huele. Ey. Hubo un pana que me dijo una vez que él se untó, pero él se untó fue. Hizo una pasta, se untó, dije, para anestesiarse y darle en la madre a la tipa. Ah, señores, las drogas son malas. Dile no a las drogas. Vamos aquí a una pausa musical en Cultura Radio Primo 96.5. No te quites, seguimos calentando tus noches.